president, consellers, conselleres, honorable president, diputats i diputades, en primer lloc, abans de començar la meva intervenció, vull donar en nom de Ciutadans i el meu grup, lògicament, el condol a les famílies dels bombers que han mort, en definitiva, defensant els nostres béns materials, la nostra ecologia, les nostres, en definitiva, ciutadania, i especialment aquest darrer bomber que en aquest servei ha perdut la seva vida. Tot el nostre suport a les seves famílies, i estic convençut que en nom de, com ja han dit, de tots els grups de la cambra. Bien, desde Ciudadanos, cuando hemos planteado este debate, desde luego, y sé que sorprende a mucha gente y sorprendió en su día a muchísima gente, lo hicimos intentando desmembrar lo que era el modelo de financiación autonómica presentado para todas las comunidades autónomas por la ministra Salgado y finalmente aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y el ruido, el debate, las formas, en definitiva, todo lo criticable o plausible en torno a ese modelo. Por tanto, igualmente, en nuestra intervención vamos a saber y vamos a querer diferenciar lo que es el modelo de financiación autonómica en un carácter económico, técnico y de normalidad del Estado de las autonomías y, por otro lado, lo que son las formas y qué es el futuro que nos depara con este nuevo modelo de financiación. Y en ese sentido, en ese mismo sentido, debemos tener muy presentes dos principios básicos del Estado de las autonomías, con normalidad, visto sin ningún tipo de problema. El primero de ellos es el principio de igualdad entre todos los ciudadanos de un país, de igualdad de derechos de todos los ciudadanos, vivan o hayan nacido en cualquier parte de España. Eso es un principio irrenunciable que está en nuestra Constitución, que está reconocido explícitamente también en los propios estatutos de autonomía y que forma parte de la normalidad de un país democrático. Y otro principio también que queremos defender y que es importante defender es el principio de autonomía. El principio de autonomía en un Estado descentralizado, un Estado de las autonomías, que tiene unas características muy concretas en este país, pero además que se asimila en muchos casos al modelo federal, al reparto de competencias y de financiación. Por tanto, con normalidad hay que saber hablar del principio de igualdad entre ciudadanos y del principio de autonomía. Y en ese principio de autonomía e igualdad es donde se debe centrar ese debate, en el equilibrio entre la autonomía de las comunidades autónomas y la igualdad entre los ciudadanos de un mismo país. Es esa la batalla, entre comillas, que debemos librar desde el diálogo y desde el consenso, en definitiva, para encontrar entre todos, entre todas las comunidades autónomas, entre todos los ciudadanos, entre todos los partidos políticos, ese equilibrio. Es evidente que no todos los partidos tienen tan claro esos dos principios. Hay algunos que no les gusta el principio de autonomía, hay otros que no les gusta el principio de igualdad y hay algunos que creemos que se debe equilibrar o que debe haber equilibrio entre esos dos principios. Por eso, desde Ciudadanos, cuando tuvimos conocimiento del modelo puesto encima de la mesa por la ministra Salgado y posteriormente modificado o aprobado, mejor dicho, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con ese modelo y con el modelo que Ciudadanos defendía en su programa electoral, las elecciones autonómicas y las generales, dijimos que el modelo era aceptable para nosotros. Aceptable, evidentemente, significa mejorable, criticable en algunos puntos, confuso, por qué no decirlo, en algunos otros, pero en cualquier caso, que casaba esos dos principios o intentaba casar esos dos principios. ¿Por qué es difícil llegar a ese punto de equilibrio? Porque, en definitiva, lo que tenía que hacer la ministra Salgado era prácticamente pues la cuadratura del círculo, ¿no? Tenía que llegar a un equilibrio de multilateralidad entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno central y casar ese principio de autonomía con el de igualdad. Por eso, en definitiva, es tan complicado modificar un sistema de financiación autonómica en un Estado federal o en un Estado autonómico. Dentro de esa normalidad con la que debería funcionar un Estado de las autonomías, de ese equilibrio, nosotros creemos que, evidentemente, no hay que negarlo, en fondo, en ese documento, hay muchísimas cosas que han mejorado respecto al modelo anterior y hay otras que o no han mejorado o incluso han empeorado o han quedado en una opacidad o en una falta de transparencia evidente. Pero lo que seguro que es mejorable y sí que criticamos duramente desde Ciudadanos son las formas de cómo hemos llegado a ese modelo, cuál ha sido el cauce para llegar a ese modelo. Y, desde luego, entraremos en la segunda parte de la intervención, ni nos han gustado las formas ni las declaraciones que se han hecho en torno a ese modelo, y ya dijimos desde hace 2 años y medio que el modelo tenía que girar en torno a una idea básica, que es el criterio de población y el criterio de multilateralidad, porque para llegar a un acuerdo entre todos hace falta tener en cuenta esos dos criterios o principios básicos. Bien, pues entrando en el fondo del modelo, ¿por qué creemos que este modelo sí que se corresponde con lo que nosotros hemos defendido continuamente? Primero, por el campo de la multilateralidad. Yo sé que hay partidos en el Gobierno y en la oposición que parece ser que la bilateralidad es la máxima a conseguir, es decir, que seamos diferentes. Da igual si mejores o peores, pero diferentes a las otras comunidades autónomas. Pues mire, un Estado de las autonomías no es eso. Un Estado de las autonomías es la convivencia entre autonomías dentro de un Estado que reparte y hace justicia social con sus recursos.
Cuidado, he escuchado muchas palabras hoy aquí de injusticia. No, no. Justicia es ciudadano a ciudadano, viva donde viva, no entre comunidades autónomas, entre ciudadanos de un país. Y el reparto de la justicia social es eso. No es el reparto entre territorios del pastel político, es el reparto de recursos entre los ciudadanos para poder tener servicios y garantías para garantizar, en definitiva, la calidad de vida. Por tanto, multilateralidad del acuerdo. Sabemos, y volvemos luego a las formas, que en forma se ha intentado que no sea así. Sabemos cómo funciona también la ley electoral y cómo funcionan los escaños, y entraremos luego también, y cómo funcionan las presiones, en palabras de los propios miembros del Gobierno, presiones políticas para cambiar esa multilateralidad. Pero la realidad es que hay una LOFCA, y todos sabemos que se va a modificar la LOFCA, y hay un Consejo de Política Fiscal y Financiera, y con normalidad, evidentemente en un debate con las comunidades autónomas, tiene que llegarse a ese acuerdo. Lo veníamos diciendo desde Ciudadanos hace más de 2 años. Ojo, que esto de la bilateralidad no tiene cabida en un Estado de las autonomías. Puede haber negociación, por supuesto, pero al final hay una multilateralidad normal. Por tanto, eso hay que remarcarlo. Y por eso se coincidía en forma lo que es el modelo planteado en buena medida con el modelo que desde Ciudadanos defendíamos. Otro punto fundamental, decimos, es la igualdad de derechos. Bien, aquí hay un campo matizable en el que nosotros no estamos de acuerdo, que es no incorporar la justicia como un servicio fundamental de derechos de los ciudadanos. El derecho a la tutela efectiva, el derecho a la justicia, creíamos, y así se lo dijimos al conseller Castells en su día, era uno de esos servicios que debía incorporarse a ese paquete, a ese fondo, en definitiva, que ha sido creado, o con un nuevo nombre, de garantía de derechos fundamentales. Sanidad, educación, servicios sociales, y desde Ciudadanos decíamos, ojo, la justicia también es un derecho fundamental y el ejercicio de esa justicia debe serlo. Y, por tanto, nosotros discrepamos de este modelo en tanto en cuanto no se incorpora la justicia a ese paquete de igualdad. Porque, al final, un ciudadano viva en Barcelona, en Cuenca, en Sevilla, en Madrid, donde sea, debe tener, según nuestra Constitución y los estatutos de autonomía, debe reconocer ese derecho y esa tutela efectiva, viva donde viva. No debe depender del Gobierno de turno, de cualquier autonomía o de cualquier tipo de contingente presupuestario. Debe tener garantía por parte de la financiación autonómica y del modelo. Por tanto, primera discrepancia con el modelo, justicia no está dentro de ese paquete de servicios fundamentales. Por tanto, justicia, la justicia con este nuevo modelo, no queda ni mucho menos garantizado que cualquier ciudadano español pueda dirigirse a los tribunales en condiciones más o menos de igualdad, y eso, por lo tanto, creemos que debe ser incorporado, y luego lo hablaremos en las propuestas de resolución. Igualdad. Sí que hay una cosa positiva, que es que hay un tanto por ciento, un 75% en definitiva, en concreto, de esos recursos que deben destinarse a sanidad, educación y servicios sociales. ¿Nos parece bien? ¿Nos parece bien que haya un mínimo para garantizar eso? Ahora, también decimos, ¿cómo vamos a garantizar que eso efectivamente se destine a eso? Ese es el verdadero problema y ahí está el truco, y todos lo sabemos. ¿Cómo se garantiza que el 75% de los recursos vayan a parar a sanidad, educación y servicios sociales? A nosotros nos gustaría que hubiera una garantía. Política, sí, ya sabemos que jurídica no puede ser finalista. Vale, política. Una garantía de este Parlamento, y luego en las propuestas de resolución también se hablará, una garantía evidente de que el Gobierno de la Generalitat destine ese 75% a lo que dice que lo va a destinar. Yo creo que también a veces para evitar malos entendidos, porque a veces criticamos a agentes externos que nos critican de nuestro gasto y en qué nos gastamos el dinero. La mejor manera de garantizar eso es que el Gobierno demuestre con hechos y no con palabras que lo destina a eso. Por tanto, yo invito al Gobierno a que dé un paso adelante y diga, no se preocupen ustedes, que el 75 no, y si hace falta el 80 o el 85. Eso sería un gesto inequívoco al que yo desde nuestro partido aplaudiríamos y nos sumaríamos a que eso quede constatado en sede parlamentaria para que ya no haya ningún tipo de confusión o de especulación, porque también entraremos después que lo importante es la prioridad y las prioridades a lo que se destina este dinero. Por otro lado, otro punto importante que también defendíamos nosotros, que es la corresponsabilidad fiscal. En definitiva, la corresponsabilidad viene a decir que cada autonomía debe hacerse, como decía un portavoz desde esta tribuna anteriormente, debe hacerse cargo no solo de, en definitiva, del gasto, sino también de esos ingresos y de la normativa referente a eso. Evidentemente, hay un paso adelante en eso, que también va a poner mayor responsabilidad en las espaldas de las autonomías, porque a partir de ahora van a ser las autonomías también, en buena medida, en ese 50%, que van a tener capacidad normativa de gestión y, por tanto, no van a haber excusas, no van a haber excusas para decir que no hay dinero, que no podemos regular, que estos impuestos no se pueden tocar para arriba o para abajo. Autonomía financiera, pero autonomía y corresponsabilidad fiscal para poder también exigir. Como decía el presidente, decía usted, señor presidente, que no podemos tener unas autonomías menor de edad o que se consideren menor de edad, efectivamente. Pero para que no sean menor de edad, tampoco se puede uno dilapidar el dinero y debe uno dar garantías para que se le considere mayor de edad. Por tanto, demos pasos adelante para demostrar que en el Estado de las autonomías se ha ganado una mayoría de edad y no demostremos a veces que, hombre, a lo mejor un tutor no, pero un curador o una curatela no nos iría mal para según qué gastos, y entraremos después.
Por tanto, garantía de corresponsabilidad fiscal, por tanto, no habrán excusas para poder decir que no se tienen recursos suficientes. Por tanto, ventajas del modelo que nosotros vemos desde Ciudadanos. Del modelo, hablamos del documento, no de las formas del documento al que debemos valorar en este debate. Ventajas, criterio básico, la población, fundamental. Desde Ciudadanos dijimos el primer día, como decimos nosotros, que los derechos son de los ciudadanos, por tanto, los ciudadanos son los que tributan, los ciudadanos son los que reciben servicios, por tanto, los ciudadanos son el criterio básico. La población es el criterio básico a la hora de distribuir la riqueza dentro de un Estado. Segundo punto positivo, hablamos del 75% garantizado, aunque no de forma finalista jurídicamente, sí política debería estar garantizado a servicios básicos. Tercer punto razonablemente positivo, que como ya decíamos nosotros, oiga, no sumien truitas, que al final, al fin y al cabo, la LOFCA y el Consejo de Política Fiscal y Financiera pone a cada uno en su sitio. Y, en definitiva, ese es el ámbito de negociación en un Estado de las autonomías. No vayan ustedes vendiendo ni bilateralidades, ni naciones, ni no sé qué, y el siguiente paso es la independencia, como hemos escuchado. No, oiga, déjense ustedes de sumir a truitas. Al final, la realidad es la que es y, aparte, nos parece que es razonable y ese es el Estado que nos hemos definido en la Constitución. Y quinto punto positivo, actualizable, un modelo actualizable. En eso es mejor al anterior, es un modelo con revisión, con cláusulas de revisión que permite, como ya defendimos desde Ciudadanos, recuerden que lo que sí que queríamos era una actualización de parámetros, no un modelo nuevo que fuera bilateral y fuera parecido al concierto económico. No, no, queríamos un modelo revisable, actualizable y que garantizara una serie de derechos. Y, por tanto, en eso coincidimos en que el documento es mejor que el anterior. La aplicación del documento y las formas para llegar a él, ya hablaremos si son mejor o peor. El documento en sí, técnicamente, nos parece mejor que el anterior. Desventajas, insisto, la justicia queda fuera de esos servicios sociales, un punto que nos parece negativo. La inmigración, y entraremos después cuando hablemos también de la aplicación del estatut, no está incorporada, y eso es un punto a tener en cuenta. El factor inmigración importante en criterios de población, de servicios sociales, de sanidad, de educación, no queda incorporado como un elemento, un parámetro a tener en cuenta para esa redistribución de riqueza. Por tanto, creemos que también es un punto que ha quedado ahí, que estaba recogido en el estatut, los que defienden el estatut, y que no ha quedado finalmente recogido, como ya decía algún otro portavoz. Otra desventaja, no control finalista, no control concreto de esa 75%. Nos gustaría que políticamente hubiera un compromiso de que ese 75% va a ir a lo prioritario, a esos servicios de derechos fundamentales. Y cuarta desventaja, que ya hablaremos y será el siguiente punto que tratemos, el proceso. El proceso para llegar, perdónenme la expresión, ¿cómo se ha parido esto? ¿Cómo se ha llegado a este modelo? ¿Ha sido un modelo realmente debatido, un modelo profundo entre todas las comunidades, con un planteamiento más o menos visto desde el Estado para todos? No, no, ese no es el modelo. El modelo todos sabemos cuál ha sido. Ha sido un modelo prácticamente a empujones, un modelo que no ha sido ni mucho menos consensuado y un modelo que no ha sido ni mucho menos meditado. Ha sido un modelo con cierto carácter político de pacto, no entre gobiernos, como han dicho desde esa tribuna, no entre gobiernos, sino pactos, como veremos después, y lo han dicho algunos otros portavoces, pactos de escaños en Madrid. Así de claro, pactos de escaños en Madrid, te doy estos escaños y te voto los presupuestos a cambio de esto. Ese ha sido el modelo real y eso de lo que nos quejamos desde Ciudadanos. Esa imagen que se ha dado y esa realidad. Entonces, hay cosas positivas y cosas negativas, en todo caso. Ahora, también hay partidas opacas, ¿no? Es decir, hay partidas que han quedado ciertamente no reflejadas o reflejadas incluso en los periódicos, pero no en los documentos. Estamos hablando de partidas que se ha hablado de prisiones, de Mossos de Escuadra. Bueno, por cierto, paréntesis, la partida, que esto ya, bueno, permítame la broma, pero parece un chiste de Eugeni, ¿no? Saben aquel que adiú, parece al final de un diputado de Esquerra solicitando dinero al Estado para defender el bilingüismo. O sea, parece un auténtico chiste. Un auténtico chiste de mal gusto. Y eso es lo que hemos visto al señor Ridao hacer, defender en una negociación dinero a cambio del bilingüismo en Cataluña. Es una broma de muy mal gusto, desde luego, la del señor Ridao. Pero parece ser que por ahí va a venir dinero también. Ya hablaremos en las propuestas de resolución, desde luego, si va a venir dinero en concepto de bilingüismo a Cataluña, o se aplica realmente a ese bilingüismo real y efectivo que debe haber, o devolvamos el dinero. O sea, no utilicemos argumentos de este tipo porque parecen, insisto, de mal gusto, sabiendo cuál es el concepto de bilingüismo que tienen algunos miembros del Gobierno y el propio Gobierno en sus criterios, lo hemos visto con la Ley de Educación. Por tanto, vayamos a las formas, al proceso. ¿Por qué nosotros criticamos el proceso? ¿Por qué un proceso de este tipo, insisto, debe ser un proceso madurado? Un proceso de cierto debate dentro de un Estado autonómico, federal. Y como ustedes saben, no ha sido así. Ha sido un proceso que depende básicamente de la frivolidad, por un lado, y la dependencia, por otro, del señor Rodríguez Zapatero de unos escaños para aprobar sus presupuestos en Madrid año tras año.
Depende de eso. Depende de eso desde que se aprobó el estatut hasta hoy día, hasta el 2010, hasta los presupuestos de 2010. Y es la realidad. Y no lo digo yo. Lo dice el señor Puigcercós, lo dice el señor Ridao, lo dicen, en definitiva, entre líneas ustedes mismos, desde el Gobierno, que este modelo depende de la presión. Hoy hablaban de presión y negociación a cambio de esos tres escaños de Esquerra Republicana. ¿Esa es la forma de llegar a un modelo de debate profundo, serio, que garantice el futuro en el modelo autonómico? No. ¿Que el resultado es más bueno que el anterior? Pues sí, tampoco es muy complicado, pero es un poco más bueno que el anterior. Pero el proceso no ha sido bueno. Y cuando nos llenamos la boca de criticar, y algunos miembros del Gobierno lo han hecho, de criticar incluso el propio presidente, los ataques a Cataluña y contra Cataluña y no sé qué, debemos meditar y quitar el grano de la paja y ver aquellos, entre comillas, ataques intencionados que pueden venir y aquellas otras cosas de las que uno tiene culpa. Porque declaraciones como las que se hacen, intentando ir a un país de Villarriba contra Villabajo, que es lo que algunos pretenden, llevarnos a boinazos a Villarriba contra Villabajo, eso, desde luego, no es el mejor ejemplo. Y hemos visto dirigentes del Gobierno y de partidos que han apoyado al Gobierno defender políticas absolutamente de enfrentamiento, de hablar porque nos llevamos el doble que los andaluces, porque nos llevamos no sé qué de Madrid. Oiga, ese debate entre madrileños y andaluces, para los chistes está muy bien. Para los chistes está muy bien, pero para hacer un modelo financiero autonómico es lamentable. Por tanto, ese debate es triste y lamentable en un país que se llama Estado de las Autonomías. Nosotros no compartimos las formas llevadas a cabo en este proceso. El estatut, otro tema que también ha salido esta mañana. Pues mire, yo en esto, no en otras cosas, pero en esto coincido con el señor Mas. El señor Mas decía, el estatut no se aplica, el estatut no se cumple. Tiene razón. No se cumple. No se cumple porque, en parte, en un Estado que se entiende como multilateral y que hay que pactar entre comunidades autónomas, o cambias el modelo de Estado o no puedes cumplirlo. Por tanto, desde la forma entendemos que sí, es verdad, no se cumple y no se puede cuadrar el círculo. Si ustedes van a un Consejo de Política Fiscal y Financiera y tienen que pactar con el PSOE y Esquerra va a negociar con sus escaños y al final vamos a un modelo para 17, que entiendo para mí que es el válido, que es el real, el que tenemos en la Constitución, en nuestro modelo, efectivamente el estatut no se cumple. No se cumple porque es imposible de cumplir, porque el pastel no da para más, porque el famoso sudoku del señor Solbes, cuando el señor Solbes decía que era un sudoku, tenía razón el hombre. El señor ministro tenía razón. Era imposible, porque si íbamos a porciones por comunidades autónomas no había negocio. Era imposible cuadrar el círculo. ¿Qué ha pasado? Que se ha intentado cuadrar el círculo y han quedado muchísimos flecos, efectivamente. Por tanto, el modelo estatutario de incluir cláusulas financieras en los estatutos o los estatutos autonómicos, desde luego, desde mi punto de vista y jurídico, no es el cumplimiento del estatut. Es, como decía el abogado del Estado en sus famosas alegaciones en la sentencia, que espero que algún día salga después de 3 años, ¿no? Decía, son principios rectores, son principios genéricos, como simple papel, no diré mojado, pero papel de negociación. Pero al final, ustedes deben reconocer, como ha dicho hoy el señor Puigcercós, que la negociación se ha llevado a cabo como siempre, con unos escaños en el Congreso de los Diputados, sentándose hasta altas horas de la madrugada y negociando bajo mano. Y esa es la realidad. Diga o no el estatut lo que sea, es la realidad. Ustedes dirán, si no hubiera habido el estatut no lo hubiéramos tenido. Yo discrepo de eso, pero podemos llegar a un debate. Hace ya un año, más de un año, con el propio Consell de Castells, desde esta tribuna decíamos, ¿verdad que sin el estatut también se puede hablar del modelo de financiación? Sí. Que ustedes dicen que es un mejor instrumento tenerlo plasmado en un estatut. Mire, con el señor Zapatero, sinceramente, no sé qué es mejor o es peor. El señor Zapatero pondrá en un papel lo que haga falta para seguir gobernando y les alquilará la luna por 3 meses, si hace falta. Es decir, es un señor que va a poner en un papel lo que haga falta para gobernar. Y lo digo con todos los respetos al presidente de Gobierno de este país, con todos. Pero es la realidad. Por tanto, no piensen ustedes que porque el señor Zapatero no, es que el estatut lo cumple, no. Mire, el estatut no. Señor Zapatero, las conversaciones que se han revelado, y todos las sabemos, y otras anteriores, al final es, ¿qué tengo que hacer para aprobar los presupuestos 2010? Esto para el bloque gallego, esto para el PNV, aquello para CiU, aquello. Y es la realidad. ¿Que lo han hecho otros gobiernos? Pues seguro, pero el presidente que tenemos actualmente lo hace. Y lo hace, además, bandera, hace bandera de ello. Entonces, el estatuto, en definitiva, nos deberán dar la razón cuando decíamos a algunos, ojo, esto es una referencia que ustedes han puesto ahí, la negociación va a ser multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y se va a tener que aprobar en la LOFCA. Y es la realidad que tenemos, que ustedes quieren tirar o ponerse a los trabucaires a tirar, a disparar el gran éxito y hacer publicidad y el señor Zaragoza diciendo que tiene 20.000 nuevos afiliados en un fin de semana y estas cosas. Está muy bien, ya sabemos que ustedes son muy buenos en eso. La publicidad, me quito el sombrero, son buenísimos ustedes, iba a decir otra palabra, pero digamos informando, digámoslo así. Son muy buenos informando. La realidad
es que eso no es más que un modelo parecido al que había antes con el PP, con Convergencia, incrementado unas partidas presupuestarias porque el señor Zapatero está más asfixiado que a lo mejor en su día el PP. Básicamente, la diferencia es esa. No hay un cambio de modelo. Y es más, desde Ciudadanos lo aplaudimos, que no hay un cambio de modelo. Nos parece que ya lo dijimos nosotros, que no había un cambio de modelo. Formas, hablando de formas, declaraciones hechas por miembros de este Gobierno, sacando pecho, como les decíamos, de esa negociación a altas horas de la madrugada con el señor Zapatero, o de llamadas, o diciéndole tienes que poner más dinero encima de la mesa. Esa imagen, insisto, claro que hay gente que intentará disparar y disparar francotiradores para criticar esto o lo otro de no sé qué Gobierno. En política eso pasa. Ahora, ustedes tienen que hacer autocrítica. Si tienen gobernantes que van sacando pecho por detrás de no sé qué negociaciones, no esperen ustedes que le aplaudan desde Murcia, porque claro, si usted dirá, no, es que hay catalanofobia. Oiga, es que si usted dice que le saqué no sé cuántos millones de euros al señor Zapatero en dos horas, lo que no han conseguido no sé qué en cuántos, pues esa imagen es un poquito triste. Incluso por Cataluña en sí mismo y por los ciudadanos, porque los catalanes no somos así, sinceramente. No es esa nuestra forma de actuar. ¿Que saca alguien pecho de eso? Pues oye, que también apechugue con las consecuencias y con la parte de culpa y buena parte que tiene en ese enfrentamiento, aunque hay partidos que viven de eso, es decir, en su ideario está enfrentarse con el resto de España, independencia, oiga, pues yo lo entiendo, pero la mayoría de catalanes no quieren enfrentamiento, quieren prosperidad, quieren recursos, quieren funcionamiento mejor de sus instituciones. Usted hablaba, señor Montilla, de lealtad, y yo le reconozco que es una palabra que me gusta y que creo que es importante en política, la lealtad institucional, pero debe ser de doble dirección. Y usted la exigía en una dirección, yo le pido que la exija en las dos. Lealtad, no hay que tener miedo a ser leales institucionalmente, hay que llegar a acuerdos y hay que ser leal institucionalmente, hay que colaborar entre administraciones, es nuestra tarea. Usted ha dicho una frase con la que comparto o coincidimos en Ciudadanos, que es que Cataluña y la Generalitat también es Estado, efectivamente. Esa es una parte de ser leal también. Reconocer que tú eres el Estado en tu parte, en tu comunidad autónoma y ejerces como tal y colaboras. No simplemente del enfrentamiento, sino de la colaboración. Y yo no sé, señor Montilla, si usted concretamente y quizá tiene una visión distinta o no a la de sus socios de Gobierno, no lo sé, porque tampoco la hace aflorar nunca, la verdad. Pero si la tiene, sería bueno para la imagen que dé Cataluña, no solo aquí, sino en toda España, para nuestras empresas, para nuestros trabajadores, que haga aflorar esa imagen, que dé una imagen distinta, que no sea la imagen que están dando algunos líderes políticos de su Gobierno y usted mientras calle y otorgue. No es buena esa imagen. Creo que tiene que ser usted también, como presidente de la Generalitat, estadista. Y decir que este acuerdo, y decirlo sin ningún tipo de peros, que este acuerdo es bueno para Cataluña y bueno para España. Y bueno para los catalanes y para el resto de españoles. Y si se hace esa pedagogía, que algunos líderes socialistas habían apelado hace años en el PSC, si usted hace esa pedagogía, quizá llegamos a un mejor punto y una mejor imagen de Cataluña. Si no se hace esa pedagogía, quedará vacío una de las dos patas que usted reivindica de la lealtad. Por tanto, le reclamo también, como ciudadano de Cataluña, que haga también ese esfuerzo de hacer esa pedagogía, que no es suficiente con dejar hablar a los que hacen más ruido. Es necesaria también un punto de equilibrio y un punto de pedagogía y de lealtad institucional. En ese mismo sentido, al final, tenemos que remontarnos a otros estados. Yo creo que a nadie se le ocurre pensar que un ciudadano de Nueva York, del Estado de Nueva York, pues no se preocupe, efectivamente, de cómo van las cosas en Nueva York, pero de cómo van en Estados Unidos. Y yo creo que Estados Unidos es un Estado federal y en el que en algunas cosas no, pero en otras sí nos podemos sentir más o menos reflejados en algunas cosas. Yo pido lo mismo. Desde Cataluña queremos un acuerdo que, como catalanes, digamos, esto es bueno para Cataluña, pero es que me preocupa también cómo va en España, porque somos solidarios, porque hay un mercado común, porque tenemos lazos de todo tipo, económicos, familiares. En definitiva, somos un país con comunidades autónomas que debemos colaborar. Y esa es la mentalidad que desde Ciudadanos queremos, y queremos apoyar al Gobierno en tanto en cuanto trabaje en esa línea. Por tanto, las formas no han sido, desde luego, las convenientes. Y esas formas también, insisto, parte desde el Gobierno de Cataluña y sus socios, tienen parte de culpa. Pero, claro, hay que hablar de lo que es importante realmente, porque hemos hablado del modelo, se han escuchado cifras, batalla de cifras, cifras y letras, mucho ruido, efectivamente, como decían esta mañana, pero de futuro poco, de prioridades pocas. Es decir, con este dinero que va a llegar, y no voy a entrar en las cifras ni un segundo, porque creo, efectivamente, que entrar en esas cifras no beneficia a nadie, porque a los ciudadanos, al final, lo que le importa es cómo va a repercutir eso en mis servicios, cómo va a repercutir en los ciudadanos. Yo le pregunto, señor Montilla, ¿van ustedes a priorizar de una vez por todas, y ahora, sin excusas, en lo que realmente importa a los ciudadanos de Cataluña? ¿Van a priorizar estos presupuestos
en llegar a un 6% de inversión en PIB, en educación, que es prioritario para Cataluña en los índices de fracaso escolar que estamos. Van a priorizar en sanidad, y está aquí la consellera Geli, que bien sabe, y más que es la consellera no sabe nadie, las dificultades económicas que tenemos y la saturación en los servicios sanitarios. ¿Va usted a priorizar en la ley de dependencia, esa ley que tanto ha dicho la consellera, que no está aquí presente, que no tenía dinero y que, por tanto, como el Estado no nos paga, no podemos ejecutarla? ¿Ahora qué? ¿Vamos a poner dinero en la ley de dependencia? ¿Vamos a invertir recursos en el ICF para que dé créditos blandos, para que dé facilidad crediticia a todos los autónomos, a las pymes, a las personas emprendedoras, que son las que levantan cada día Cataluña? ¿Vamos a invertir más recursos, en definitiva, en lo que de verdad repercute a los ciudadanos, o nos vamos a quedar en el plano de siempre, de debatir cuánto poder tiene la Generalitat y cuánto poder tiene el Gobierno central? Yo le pido, señor Montilla, porque no lo he escuchado hasta esta tarde, y espero que así sea y en las propuestas de resolución así sea, que demos un paso más allá y demos una imagen a la ciudadanía distinta. Y hablemos hoy de prioridades a los ciudadanos: educación, sanidad, dependencia, ICF, autónomos. Se hablaba antes de dar esperanza. ¿Qué esperanza damos a los ciudadanos si solo hablamos de cifras y de peleas de cómo se pactó el modelo y de qué dijo Zapatero y qué dijo el señor Ridao y qué dijo el señor Mas en su día en la Moncloa? ¿Ese es el debate de verdad que le importa a los ciudadanos de Cataluña? No. El debate es, oiga, déjense ustedes de historias y a mí dígame cómo va a repercutir esto en la línea de crédito que voy a pedir cuando acabe el año 2010. ¿Me van a dar la línea de crédito o me la van a cerrar como el año pasado? ¿Qué le va a decir a usted al que no recibe la ley de dependencia? No, es que la consellera dice que no hay dinero. ¿Y ahora qué? Els calés han arribat. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues esa es la esperanza que necesitan los ciudadanos de Cataluña. No necesitan florituras, ni publicitat, ni campanyes. Necesitan fets. I crec que aquest lema vostès el coneixen. Fets i no paraules. Diríem ara fets i no tantes xifres. Fets. I això, ara mateix, senyor Montilla, no hi ha excuses. Per sort, benvinguda la no excusa en aquest camp. Tenen vostès una responsabilitat molt grossa, que és no defraudar i complir expectatives amb aquests diners. Però jo també li dic una cosa, que va al seu favor, que és que jo ja li vaig dir en aquesta tribuna, al debat de política general, que amb els diners que arribessin de l'Estatut, o en aquest cas no de l'Estatut, sinó del finançament autonòmic que s'ha estat finalment, no solucionaríem tots els problemes de Catalunya. Hi ha un problema de gestió. Ha d'haver-hi un debat de millorar la gestió, de millorar recursos. Quina és la principal prioritat de la Generalitat? Prioritzem la LEC o prioritzem els 2 milions d'euros a les ambaixades? Prioritzem la LEC o prioritzem els 32 milions d'euros amb informes de la Generalitat? Què fem? Jo crec que és hora de prioritzar i és hora de demostrar que el primer és el primer i és important. Per tant, jo crec que aquest és la veritable esperança que poden tenir els ciutadans, que deixem de parlar de fets i de baralles i picabaralles entre partits i posem a sobre de taula gestió, gestió i gestió, que és el que en definitiva ha d'estar com a prioritat. Prioritats que nosaltres des de Ciutadans, com sap el senyor Montilla, ja han donat suport, com és a l'habitatge, i ho sap el conseller Baltasar. Hem estat al pacte de l'habitatge perquè creiem que l'habitatge és fonamental, és un dret fonamental a l'accés a un habitatge, i allà hem estat des de l'oposició. I hem donat suport a mesures sanitàries concretes i hem intervingut amb una relació lògica i també cordial des de l'oposició amb la consellera amb temes sanitaris. I hem demanat a la llei de dependència determinats controls i execucions. En definitiva, amb educació, que s'inverteix aquest 6% del PIB. Sap vostè que des de Ciutadans, des de l'oposició, hem col·laborat amb aquells temes que considerem que són prioritaris. Li demanem que els posi sobre la taula i els executi, que no deixem perdre més temps. Vostè parlava d'acabar amb el victimisme. Ho celebro, però s'ha de practicar. S'ha de practicar, s'ha de posar en pràctica. Jo sé que no és complicat. Des d'Esquerra Republicana, o sigui, el seu lema principal és el victimisme. El dia que s'acabi, s'acaba Esquerra Republicana. Llavors, vull dir, jo entenc que és complicat governar amb persones que viuen del victimisme, viuen en termes polítics, que ningú me l'interpreti, del victimisme. El victimisme s'acaba amb fets. I jo reconeixo que em vaig equivocar el dia que vam parlar vostè i jo i que vam donar a conèixer aquest nou model de la ministra Salgado. Vam fer unes declaracions el dilluns dient que amb aquest model de finançament s'ha acabat el victimisme dels nacionalistes a Catalunya, perquè s'han tancat les portes, hi ha recursos, hi haurà recursos que s'han d'executar. Ho lamento, em vaig equivocar, ens vam equivocar. No s'ha acabat, el dia següent de dir això ja van sortir alguns a dir ep, que aquí no s'ha acabat això, que això va per llarg. I no m'estic referint precisament a Convergència i Unió, m'estic referint a Esquerra Republicana, que diu ep, que això no és suficient, que la fita és la independència, que això és un pas endavant, però hem de donar més, i això no s'acaba. Però escolti'm, així no es pot treballar, és complicat. O sigui, si en comptes d'avaluar la gestió del seu govern estem sempre tirant cap a un altre costat dels trets, apuntant a un altre lloc, volen vostès governar i dir què han fet amb aquests 3 anys i què faran amb el futur amb aquests diners? Sisplau, avui no s'ha dit encara.
Portem tot el dia parlant aquí, encara no hi ha hagut un debat de prioritats econòmiques o de gestió política. Tot és, Peris, amb això no s'ha acabat, eh? El 2012 ja veurem, no sé què, i si governem nosaltres, aviam qui demana més. Per tant, jo crec sincerament que l'esperança i la fi del victimisme ha de venir precisament en fets. I nosaltres estarem al costat, perquè no se'ns cauen els anells, d'aquest govern i de qui sigui, si es tira endavant amb fets concrets i amb gestió. Si fem volar coloms, si només parlem d'aviam qui posa la fita més lluny i aviam qui és més víctima, no comptaran, lògicament, i no volem participar d'això. Però per això en aquest cas hem estat al costat, amb un tema concret, que és el finançament, però això sí, escèptics amb algunes coses, crítics amb un dels altres, sobretot amb les formes, i amb aquest punt també, deixem dir, de legitimitat que dona d'aquells que des de l'oposició, quan hi ha temes importants a sobre la taula, hi dona suport. Per tant, creiem que hem estat coherents, creiem que la nostra posició, en definitiva, ha estat coherent amb el que defensava el nostre programa electoral, i hem defensat també des de Ciutadans aquesta postura pragmàtica, perquè ho és, de veure les coses, agafar-les i veure això és bo o és dolent per la ciutadania de Catalunya. Si és bo, i ens hi sumem. I si no ho és, ho diem, sense complexes. Ja sabem que de vegades costa i és dur, però nosaltres volem fer aquest paper. Acabo, senyor president, perquè tindré després, suposo, la rèplica, però sí que vull dir, en definitiva... Ah, no tindré la rèplica. Sí que la tindràs. Jo crec que sí, però com que hi ha gent que no vol que la tingui, però bueno, això per sort depèn de la mesa. En definitiva, seguiré, senyor president, després de la intervenció. Já burtu út á á, þar sem sjóð